Tras una campaña de verano sin vuelos internacionales y baja ocupación hotelera, La Palma afronta un invierno con previsiones halagüeñas. Y esperamos que se mantenga hasta principios de abril. La conectividad desde principios de noviembre la hemos vuelto a recuperar y bueno, desde que tenemos conectividad pues se nota automáticamente, ¿no? Ante la falta de hoteles, el hospedaje rural se ha convertido en la mejor opción. Lo que es el puente de la Constitución está lleno totalmente, no tenemos nada libre, y después pues de cara a Navidad, pues todavía de la fecha de Navidad, de 24 a 27 todavía hay algo, pero a partir de 27 llenos también. Los vuelos interinsulares han aumentado su frecuencia con hasta 66 conexiones a lo largo de este puente con la isla de La Palma. Quien viene a la isla lo hace buscando. El volcán, pensamos hasta donde podamos, claro. El bosque de Laurisilva, que tenía una curiosidad inmensa en conocerlo. Porque se la conoce por la Isla Bonita, y después del volcán queríamos saber si efectivamente seguía siendo la Isla Bonita. No cabe duda que La Palma sigue siendo la Isla Bonita.